Mucho gusto, Víctor Quintanilla. Hello, class. Hello, good evening. Hello. Hello, good evening. How are you? Very good, thank you. Good, I'm glad to hear that. It's a pleasure being able to meet everybody. Hello. I can see some of your faces, but I can't see everybody. I don't know if you could all help me with the camera. Yes, if you could just do me that big favor, I'd really appreciate it. Can you all help me with that? Okay. Yeah, teacher. Hello, hello. Ya veo algunas caritas. Todavía no veo todos. Hi teacher, I am from Soyapango and I listen the very good your I hear your very good. It's good signal for me. Oh, okay, good, good. I'm glad to hear that. I'm glad to hear that. That is very important. That it's very important that you can hear me well. Can everybody else hear me well? Yes? Everybody can hear me well? Yes, indeed. Yes, miss. Yes. Okay, good, good, good. All right, excellent. Yeah, I want to make sure everybody can hear me well because if not, I have to find some way that everybody can hear me, okay? All right, very good. Welcome. Todavía me faltan unas camaritas. Tal vez me pueden ayudar con eso. Para aquellas personas que todavía no han encendido la camarita. Okay. Okay. Gracias, gracias. Creo que todavía hay algunos, uno que otro. Ok, estamos ahí esperando. Ok. Well, welcome everybody. Welcome to today's class. I'm glad everybody had the opportunity of connecting. I'm glad everybody is able to be here. Ok, very good. Well, my name is Jessica Guerrero. Una preguntita, ¿todos ya están en el grupo de WhatsApp? ¿Todos? Yes. Yes, miss. Yes, teacher. Okay. Yes, miss. ¿Hay alguien que todavía no se ha conectado ahí con el grupo? Yes, indeed, miss. Teacher, not yet. Not yet? Not yet. In the my cell phone. In yourself? I need to en mi celular o en la PC puedo hacerlo. Sí. Incluirme. De hecho, creo que es más fácil el del celular. Creo que es más fácil porque se va directamente a WhatsApp, ¿verdad? Mientras que si lo hace en la computadora, tiene que abrir el WhatsApp. Abrir la aplicación, sí. Ajá, entonces yo creo que sí es más fácil si se hace a través del celular, pero los dos están bien, ¿ok? Yeah. Ok. Ok, muy bien. Entonces, hagamos una cosa. Primero, antes que nada, quiero tomar asistencia, ¿ok? Para que pues tengamos eso. Yeah, we'll leave that out of the way, okay? Entonces, pero también por lo mismo de la asistencia, voy a pedirles que todos me hagan el favor de abrir su camarita, ¿verdad? Porque solo puedo tomar en cuenta su asistencia si puedo ver su carita, ¿verdad? Así que si me hacen ese favor, sería excelente. ¿Verdad? Le agradecería bastante. Ok, empezamos.
Ana Delmi. Ana Delmi. ¿Está Ana Delmi? Ok, muy bien. All right. Brian. Brian Odir. Present, present. Ok, good, good, good. Una preguntita. ¿Cómo prefiere que lo llamen? ¿Brian o Odir? Brian, sí, no hay problema. De cualquier manera, no hay problema. Pero ¿cómo le dicen ahí? Usualmente Brian. 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 Le vamos a decir Brian. Ok. Carlos Alberto. Carlos Alberto. No está Carlos Alberto. Ok, muy bien. Ok. Antes de nada, me disculpo porque ahí pueden, quizás pueden escuchar ruido de unos perros, pero no son los míos, son del vecino, así que no puedo yo nada. Así que les pido disculpas de antemano, pero quiero asegurarme que sí, todos me puedan escuchar bien. ¿Sí? A pesar del ruido y todo, ¿me escuchan bien? Yes, miss. Sí, yes, teacher. Yes, teacher. Okay, thank you. Okay, sigamos. Entonces, so Carlos Alberto no está. Okay. All right, Danny Anthony. Tampoco. Okay, muy bien. Danis Alberto. Oh, Adalberto, perdón. Danis Adalberto. No, okay. Dolores Saraí. Present, teacher. Okay, good, excellent. What do you prefer, Dolores or Saraí? Saraí está bien. Okay, great. Saraí. Okay, good. Eduardo Ernesto. Present. Okay, very good. Do you prefer Eduardo or Ernesto? I prefer Eduardo. Eduardo, okay. Yeah. Good. Okay, Eduardo, thank you very much. Give me a moment. We have Eunice Abigail. Present. Okay, very good. Do you prefer Eunice or Abigail? Eunice. Eunice, okay. All right, Eunice, thank you. Guadalupe del Carmen? Present, teacher. Okay, good. Do you prefer Guadalupe or Carmen or Guadalupe del Carmen together? Guadalupe is fine. Guadalupe, okay, great. Thank you, Guadalupe. And Jacqueline, Melissa? Jacqueline, Melissa? No, not here? Okay, all right. What about José Ignacio. Present, teacher. Okay, great. Ignacio is good. Ignacio, okay, thank you, Ignacio. José Norberto. Present, teacher. Okay, wonderful. ¿Tiene ahí su camarita? Sí, solo que la estoy configurando. Ah, ok. Hagamos una cosa entonces. Voy a volver ahí con a decir su nombre al final, porque para poder tener registrado ahí que es usted, ¿verdad? Porque como tenemos que mandar esto ahí a INSAFORP, entonces
al final le voy a volver a decir su nombre. Esperemos que ya pueda configurar al final. ¿Está bien? Sí, está bien, teacher. Está bien. Perfecto. Karina. Present, miss. Oh. Karina, Elizabeth, what do you prefer? Perfecto, bien. ¿Me? Ajá. Do you prefer Karina or Elizabeth? Karina, Elizabeth, Villeda. Ok, sí, pero what do you prefer? ¿Qué prefieres? Ah, sorry. Karina. Karina es okay. Ok. All right. Thank you, Karina. Ok. And Marvin. Marvin Alexander. Present, teacher. Okay, welcome. Marvin, do you prefer Marvin or Alexander? Marvin. Marvin. Wonderful. Okay, great, Marvin. Okay, give me a moment. Miriam Claribel. Hello, Miss. Good evening. I am present. Good evening. Welcome. Do you prefer Miriam or Claribel? I prefer Claribel. Claribel. Okay, wonderful. Yes. All right. Thank you, Claribel. And Moises Eduardo. Moises Eduardo. No. No tenemos a Moises Eduardo. Okay. Nelson Iván. Present, teacher. Okay, great. Do you prefer Nelson or Iván? Equal. Nelson. Nelson, okay. All right, Nelson. Gracias, thank you very much. Y Pedrina Indiana. Present, teacher. Okay, welcome. What do you prefer to be called? Indiana. Indiana, okay. Okay, thank you. Welcome. And René Oswaldo. Present. Okay. All right, wonderful. What do you prefer to be called? René. René. René, okay, great. Excellent, thank you, René. Okay. Ricardo Alexis. Hello, teacher. Good evening. Being present. Okay, welcome. Welcome. Do you prefer Ricardo or Alex? Ricardo or Alexis? Alexis, Ricardo. No importa. Fluye. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le estamos bien. Ricardo, Alexis. Sí. Yes. Ok, va. Ok, muy bien. Les pregunto cómo le dicen sus compañeros, porque a veces yo les digo de una forma y después después me dicen, ¿y esa persona quién es? Dicen, porque no lo conocen por ese nombre, así que por eso pregunto. Ok. Okay, excellent. Claudia Lorena. Present, teacher. All right, welcome. Do you prefer Claudia or Lorena? Claudia. Claudia, okay. Welcome, Claudia. Thank you. And Marvin Alexander? Marvin Alexander. ¿Me escucha? Marvin Alexander, veo que sí está conectado, pero... Su micrófono creo que no está encendido. ¿No? ¿Marvin Alexander López es? No. Teacher, es que hay otro compañero que se llama igual que yo, solo el apellido cambia.
Okay. Buen detalle. Quiero ver. Vamos a ver si lo localizo. Ajá, tiene razón. Wow, okay. Okay, entonces, Marvin Alexander Bonilla. No está. No, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, quien está es Marvin Alexander López, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, good, good, good. Rudy Josué. I'm here. Ok, wonderful. Do you prefer Rudy o Josué? Josué, please. Ok, very good. Welcome, Josué. ¿Y Víctor Hugo? Hello, I'm present. Víctor is for me. Okay, very good. Do you prefer Víctor or Hugo? Víctor is very good. Okay, very good, excellent. Okay, thank you, Víctor. Bye, regreso allí a José Norberto. Present, teacher. Okay. ¿Todavía no tenemos la camarita? No, lo único que estoy conectado en el teléfono y en la computadora. Soy yo. Ah, ok. Sí. Ya, ok. Hoy sí. Muy bien. Chicos, creo que son parejas, ¿verdad? Sí, estoy viendo de Borea caramelados. Ok. ¿Do you prefer José o Norberto? I can't hear you. Norberto. Norberto. Okay, thank you, Norberto. Okay, very good. Tengo una inquietud. ¿Sería solo para esta clase que estaría en los dos dispositivos o piensa hacer siempre así? Solo una pregunta para que tenga. Solo hoy sería. Okay. Solo la pregunto porque así lo tengo en cuenta cuando hago los grupos, por ejemplo, de los breakout rooms, así entonces lo mando junto, ¿verdad? No vaya separado. Entonces por eso pregunto. Okay. No, solamente por esta clase. Okay, está bien, no hay problema, tranquilo. Okay, all right. Voy a volver a pasar a lista a aquellas personas que no escuché por si acaso se estuvieron desconectando mientras que estaba pasando la lista con las demás. Ana Delmi. Hello, teacher, present. Oh, okay, very good. Do you prefer Ana Delmi or Ana Delmi? Ana Delmi. Ana Delmi, okay. No se me va a olvidar su nombre, definitivamente. Así se llama mi mamá. Exacto. Ah, okay. Excellent number. Yes, yes, it's a very nice name. Uh-huh. So just that my mother's name is spelled with a Y. Delmi with a Y. And yours is spelled with an I. But it's exactly the same. Yes. Okay. Excellent. Yes. Okay, Ana. Okay, good. Dani. Ah, no, Dani es tú. Carlos Alberto. No, todavía no, ¿verdad? Dani Anthony, no, ¿verdad? Tampoco escuché a Dani Sadalberto. Dani Sadalberto. Ah, se está conectando Dani Anthony. Okay, vamos a ver. Dani Anthony. Porque okay, todavía no tiene el audio. Ok, bueno, voy a seguir entonces. Jacqueline Melissa. Present, Miss. Ok, good. Jacqueline o Melissa, what do you prefer? Jacqueline. Okay, perfect. Thank you. Welcome. Let's see. Karina Elizabeth. No, perdón. Me equivoqué. Marvin Alexander Bonilla.
Marvin Alexander Bonilla, todavía no, ¿verdad? Ok, muy bien. Moisés Eduardo. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos todos. Ok, muy bien, gracias. Muchas gracias por compartir ahí conmigo ahí su información. Ok, so what we're going to do right now, I'm going to start, first of all, we're going to be looking at the overall information of the course. So I'm going to be sharing, and please tell me if you can see it. Me avisan si lo pueden ver o no lo pueden ver. Yes. ¿Todos lo logran ver? Yes, teacher. Yes, I'm seeing it. Okay, perfect. Yes. Okay, muy bien, muy bien. Okay, so this is the English for Work Program Intermediate Module 1. And your facilitator is Jessica Lizette Guerrero de Landaverde. Okay. Y we're going to start. Ok, entonces, poco acerca de su facilitadora, como esto está en español, me voy a decir todo ahí en español para que esté completamente claro. Ok, so la formación académica, tenemos el International Baccalaureate Certificate from Geneva, Switzerland. También una diploma en Principles of Written English, ¿verdad? La conferencia didáctica para profesores, didácticas para la planificación y facilitación del idioma inglés, American Inspiration Tools to Teach and to Learn for Pleasure, alguna de las formaciones académicas y la experiencia laboral que tenemos es pues he servido como facilitadora en ProLingua Institute, como facilitadora en instituto especializado a nivel superior, Centro Cultural Saberio Americano, profesora de inglés en Colegio Euroamericano 2000. No, pero ahorita solo para pasarlo. Entonces, eso es una de las cosas que hemos hecho, ¿verdad? Solo para que me vayan conociendo un poquito mejor, para que sepan un poco acerca de mí. Y bueno, continuamos aquí con nuestro requerimiento. Para los requerimientos hay que tener muy en cuenta de que estos son requerimientos no impuestos por inglés corporativo, sino que es precisamente INSAFORP que nos pide que así sea, ¿verdad? Entonces, pues no es algo que nosotros tengamos control sobre eso. Pues tenemos que pues atacar pero acatar las instrucciones, ¿verdad? Y los requisitos que pone INSAFORP, ¿verdad? Entonces, lo primero es lo siguiente. Hay que poner su nombre completo al conectarse a la plataforma. Ok, eso es muy importante. No sé cuántos de ustedes es la primera vez que tienen un curso aquí con nosotros. Si es así, pues les explico, ¿verdad? Que cuando ustedes se conectaron para esta clase, tuvieron que inscribirse, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿Sí? Es correcto. Ok, muy bien. Correcto. Entonces, cuando ustedes se conectan a la plataforma, decide que se pongan un nombre. El nombre que ustedes van a poner va a ser el nombre completo. No va a ser el nombre que más le gusta, el apellido que más le gusta, ¿verdad? O va a poner un nombre, hace un apodo. No, nada por el estilo. Tiene que ser su nombre completo tal como lo tenemos inscrito en INSAFORP. ¿Por qué lo pedimos así? Precisamente porque INSAFORP lo pide así. Como les mencionaba anteriormente, INSAFORP tiene los requerimientos, ¿verdad? Muy específico.
Y pues esto para ellos es muy útil al momento de, por ejemplo, si ellos se tienen que conectar, pues de repente a veces ellos se meten a la clase, ¿verdad? Para poder hacer auditoría, ¿verdad? Y poder monitorear cómo están las clases. Y pues de esa forma ellos pueden ver, ¿verdad? Quiénes están conectando. Por eso debe ir su nombre completo. También en el caso de los oyentes, ¿verdad? Ustedes ya saben quiénes son, ¿verdad? Creo que pues está bastante claro quiénes, o sea, ustedes desde el principio saben ya quiénes incluye ese de oyentes. Y en el caso de ustedes, pues se les agrega la palabra oyente al final por instrucción del INSAPOR. Nuevamente, como les explico, es para cuestión de que si en algún momento ellos llegaran a entrar, ellos pueden saber, ¿verdad? Pueden identificar que usted está adentro de la clase como oyente, ¿verdad? Y pues así ellos pueden tener mejor control, ¿verdad? De los participantes del programa, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante y hay que ponerlo oyente en paréntesis, ¿verdad? O sea, que va a pedir primero su nombre, ¿verdad? Su nombre completo, tal como aparece ahí con INSAFOR, y después en paréntesis va a poner la palabra oyente, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta sobre estos dos puntos que están acá. Karina ha pedido la palabra. Sí, dígame. Okay, the last course I was a oyente, but I don't know if I continue with the same or no. Bueno, no sé si hablaron con usted de administración, de explicar si va a estar como oyente en este módulo. No, tampoco me habían explicado la vez anterior. Oh, ok, bueno, entonces... bueno, ya vamos a verificar y después yo le pongo un mensajito, ¿verdad? Okay, thank you. En realidad, lo único es solo por cuestión de, digamos, registro para INSAPOR, ¿verdad? Solo para que ellos, como le digo, cuando entren, puedan identificar, ¿verdad? Cómo están, quiénes son los alumnos y cómo están distribuidos, ¿verdad? Entonces, es solamente por esa situación. Así es de que voy a revisar eso y después luego le indico. ¿Alguna otra pregunta sobre estos dos puntos antes que continuemos con el próximo? No, a mí todo claro. ¿Está todo claro? Bien. Ok, muy bien. Muy bien, excelente. Bueno, en tal caso, ahora voy a seguir al otro punto que no está acá, pero sí tiene que ver con el punto 1 y 2. Ahora, muchos de ustedes ahorita no están con ese formato, ¿verdad? Su nombre no aparece con ese formato. No todos, pero en algunos casos, pues puedo observar que algunos solo tienen un nombre, un apellido, ¿verdad? Otros quizás que saben que están como oyentes, no se han puesto oyente todavía. Entonces vamos a arreglar esta situación ahorita y les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Ustedes pueden ver de que les aparecen los cuadritos, ¿verdad? De sus compañeros, ¿verdad? Y también les aparece el cuadrito suyo. Yes. Okay, okay. Vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir para que se les haga más fácil. Ok. Ahorita mismo ya dejé de compartir, entonces debería de ser más fácil. Quiero que ustedes puedan ver que en el cuadrito donde aparece su cámara, en la parte superior derecha va a haber tres puntitos. No sé si lo logran ver. Yes. 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 Okay. En esos tres puntitos, usted va a darle clic. Okay. Y va a aparecer una barra que baja y dice debería, depende si está en español o en inglés, ¿verdad? Su Zoom va a aparecer como rename. Yo lo tengo en inglés. Entonces dice rename. En español creo que dice renombrar.
creo que así dice. No sé si ustedes lo identifican. Yes. Yes. Ok, va, entonces ustedes hacen clic ahí en renombrar y entonces ya les da la opción de poder poner su nombre tal como ustedes deberían de ponerlo, ¿verdad? Así de que si me hacen todos ese favor, les agradecería muchísimo. Les voy a dar chancecito ahorita para okay. Que... I had a only last name. Ah, okay, okay. Yeah. Con mucha más razón, entonces vamos a cambiar. Yes. No. So it's correct. That is Alberto Fuentes. Sorry? That is Alberto Fuentes. No more. Okay, yeah. Muy bien, entonces debería yo poder ver su nombre completo ahora. Exacto. Todos debería de ver su nombre completo. Yes. Y en paréntesis, si usted está como oyente, debería de también aparecer la palabra oyente. Ok. Así que les doy un momentito más, unos 5 segundos para que terminen de hacer eso. Ok. Ok. We finished? Yeah, Miss, finish. Yeah? Okay. Yeah. Good. Excellent. Very good. Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar con lo que resta de el PowerPoint. Dame un momentito. Okay. Vamos acá. Muy bien. Okay. Punto número 3. Cámara encendida durante toda la sesión. Okay. En esto voy a necesitar que toditos me colaboren, por favor, con esto. Realmente no es, les vuelvo a recalcar, no es algo que, no es cuestión del profesor ni de inglés corporativo, sino que es un requerimiento que INSAFOR nos pide. ¿Por qué razón? Porque acuérdense nuevamente, les recuerdo de que hay auditoría, ¿verdad? Y ellos necesitan saber que usted realmente está en clase y que es usted quien está recibiendo la clase, ¿verdad? Así de que aunque usted está ahí, pero si no vemos que es usted, entonces podría ser otra persona, ¿verdad? Que está recibiendo la clase. Entonces, por eso es de que INSAFOR nos pide que nosotros les pidamos a ustedes que enciendan la cámara para asegurarnos de que pues están realmente ahí recibiendo la clase y que es efectivamente usted la persona que la está recibiendo. Entonces, yo sé que en algunos casos hay situaciones especiales, ¿verdad? A veces, qué sé yo, se nos arruinó la cámara, ¿verdad? Puede suceder, a mí también me puede suceder, ¿verdad? Pero pues va a ser como una situación aislada, ¿verdad? Y no es que va a ser de todo el tiempo, ¿verdad? De que simplemente no voy a tener encendida la cámara para todo el resto de las sesiones, sino que puede pasar una vez, ¿verdad? Y después usted ve cómo consigue una camarita y en la próxima clase lo pone. Pero sí debe de ir su cámara encendida, ¿ok? Entonces, les voy a pedir a aquellas personas que todavía no han hecho eso, lo cual veo que sí son varios de ustedes, les pediré que se pueden por favor encender su camarita. ¿Ok? No se preocupen de que no es, ¿cómo se llama? No vamos a hacer sesión de fotos, así que no se preocupen, no tienen que estar ahí todos regios, ¿verdad? Sino que ahí no hay como sea que estén cómodos, con solo que estén decentes, ¿verdad? Yes. ¿Verdad? Pero lo contrario, no se preocupen. Yo sé que a veces algunos de ustedes incluso se conectan desde sus autos, ¿verdad? A veces están ahí manejando en el camino, ¿verdad? Está bien con solo que enciendan su cámara, ¿verdad? Y sepamos que ahí realmente están, ¿ok? Okay.
Entonces, no sé, todavía me faltan varios ahí sin cámara. Varios, varios. Está como prácticamente la mitad de la clase. Les hago el llamado, como les digo, no es por molestarlos, sinceramente, no quisiera yo tener que hacer eso. Es más, o sea, para mí quizás sería mucho más cómodo que todos tuviéramos nuestra cámara apagada, incluyendo yo misma. Pero no podemos hacer eso, ¿verdad? Son instrucciones como parte de las disposiciones de ISAFOR al que todos ustedes se han comprometido, ¿verdad? O sea, todos ustedes dijeron sí, ¿verdad? Todo lo que ISAFOR les iba a pedir. Ok, muy bien. Seguimos con lo demás. Ahora dice, minimizar el sonido ambiental lo más posible. Sabemos de que cada quien está desde la comodidad de su casa. A veces tenemos un lugar tranquilo, especial, donde podemos recibir la clase en nuestra casa, y a veces no, ¿verdad? A veces tenemos bastante ruido ambiental, ¿verdad? Está nuestra familia o quizás los vecinos, ¿verdad? Bueno, como ustedes pudieron escuchar, también están los animales de los vecinos, ¿verdad? Los, yes. Todo eso. Los animales de los vecinos. Ajá, cabal. Yeah. Entonces, ¿verdad? Todo eso sucede, ¿verdad? Pero hasta donde podamos, tratemos de minimizar el sonido ambiental lo más posible que podemos hacer. Por ejemplo, si usted puede ir, estar en un cuarto cerrado, ¿verdad? Con una, ¿cómo se llama? Puerta cerrada, para que uno minimalice el sonido. Y dos, que usted también se pueda concentrar, ¿verdad? Porque pues con bastante ruido es difícil concentrarse. Otra manera también es de utilizar audífonos, ¿verdad? Si ustedes tienen audífonos auriculares, pueden utilizar eso también. Y creo que también hay cierto, si no me equivoco, creo que también hay ciertas aplicaciones que se puede utilizar ahora para poder así minimizar también el sonido. Aunque de eso realmente, sinceramente, no sé, pero he escuchado algo así. Ok. Si ustedes saben de eso, tal vez pueden compartir también con sus compañeros. Bueno, y por último también participación activa. Nuevamente es algo que ISAFOR pide a todos, que estén participando activamente. Y también por lo mismo en su cámara, ¿verdad? Porque pues para poder participar activamente tenemos que saber con quién estamos interactuando, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, mantengan ahí sus cámaras encendidas para que también pues, al participar sepamos quién está hablando, ¿verdad? Y sea mucho más fácil la comunicación, ¿ok? ¿Pregunta sobre esta primera dispositivo? ¿Cómo se llama? ¿Alguna pregunta sobre los puntitos que hemos tocado? For me it's good. No, ninguna. No. Okay. It's clear. All clear. Good. Good, excellent. Okay, seguimos. Próxima cosa a considerar es la asistencia. Nuestra asistencia debe ser del 100%. Eso sería lo que, bueno, de hecho ustedes... Mira. Se comprometieron para poder una asistencia del 100%, ¿verdad? Porque dijeron, sí, nosotros no podemos conectar, ¿verdad? Acuérdense que esto es, después de todo, como un, vamos a decir que es como una, ¿cómo se llama? Una beca, ¿verdad? Prácticamente, esto es una beca. O sea, entonces, ¿qué pasa cuando usted, por ejemplo, tiene una beca en la universidad? Bueno, pues quien le está proveyendo la beca, tiene ahí le dice, bueno, yo quiero que usted cumpla con esto, esto, lo otro, para poder mantener su beca, ¿verdad? Si, por ejemplo, tiene una nota mínima que hay que alcanzar, y muchos tienen también una asistencia mínima, ¿verdad? Entonces, en el caso, pues, de ISAFOR también pide un 100% de la clase, ¿verdad? Aunque entendemos también de que hay, de repente, pues, hay inconvenientes,
De repente, pues, les piden el trabajo que se queden a trabajar, ¿verdad? Hacer unas horas, etcétera, etcétera. También party, hay... yeah. eso también lo entendemos y también tomando eso en cuenta, entonces se les pide que tengan un 100%, pero de no ser así, todavía tienen un margen del 80% para poder ustedes todavía pasar. En otras palabras, ustedes tienen 20% de la clase que ustedes pueden tener como ese margen para que si acaso algo sucede, ustedes no se tienen que preocupar por la asistencia, ¿verdad? Pero eso no significa de que porque yo tengo ese margen del 20%, pues porque me quise ir a los planes, ¿verdad? Un día me fui a los planes, el otro día pues tenía mucho sueño, entonces dije, nah, no me voy a conectar y me voy a ir a dormir. No, eso no es a lo que nos referimos. Estamos refiriendo cosas que están fuera de su alcance, ¿verdad? Cambiar, por ejemplo, puede ser que esté... Además del trabajo, puede ser que esté enfermo, hospitalizado incluso, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, importante que tomemos en cuenta que debemos de dejar esas 20% por esas emergencias, porque realmente son emergencias. Así que, porque imagínese, usted dice, no, yo no, ahorita no tengo ganas de conectarme. Ah, pues son los primeros días de clase, así que no me voy a conectar. Y entonces... se deja conectar unos 3 días, 4 días de clase y de repente se viene, se enferma terriblemente y tiene que faltar 4 días más. Ah, pues ahí se fueron el 20% e incluso ya no llega al 80% mínimo. Entonces, muy delicado eso, así que les pido que tengan mucho juicio a la hora de utilizar esa consideración, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora, la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. En otras palabras, usted no puede solamente conectarse para las horas de que tomamos asistencia y decir, ah, sí, como estuve ahí presente, cuando la teacher me llamó mi nombre, entonces no hay problema. ¿Por qué? Porque de hecho, nosotros contamos minutos. No contamos solo el hecho que usted esté conectado a la hora de pasar la asistencia, sino que los minutos en sí que usted se conectó. Entonces, incluso usted se conectó solo y después, digamos, estuvo conectado media hora, se desconectó una hora y después se conectó la última media hora. Entonces, eso le va a parecer 60 minutos de clase, no 120, ¿verdad? Porque usted solo estuvo media hora al principio y media hora al final. Entonces, le va a parecer 60 minutos. Así que tengan eso en consideración también. La asistencia se toma en tres ocasiones. 8, 9 y 9:55 aproximadamente, ¿verdad? Esos son los horarios, ¿ok? ¿Alguna preguntita hasta el momento en cuanto a eso? ¿Esos tres puntitos? Pues no, teacher, porque son prácticamente las mismas que nos instruyeron al principio cuando estuvimos como principiante, ¿verdad? Excelente, es exactamente eso. Eso no es nada nuevo, ¿verdad? Es simplemente recordatorios y para aquellos que quizás sean la primera vez que se conectan con nosotros, sí va a ser tal vez algo nuevo, pero en realidad para la mayoría de ustedes no es nada nuevo, son las mismas instrucciones porque es Ciencia Powerplay que las pone, ¿ok? Ahora, se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o present y tener cámara encendida. O sea, en otras palabras, no podemos tomar asistencia como que si usted está presente, si usted su cámara está apagada. ¿Ok? Y no es inglés corporativo quien lo dice, sino que es INSAFOR que pide esas normativas. Y también la sesión, vamos a tener sesiones uno a uno que están disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos
al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Estas sesiones, la mayoría de ustedes ya están familiarizados con ellas, ¿verdad? Son sesiones ya programadas para que ustedes puedan tener esa oportunidad después de la clase de hacer preguntas. ¿Qué preguntas van a hacer? La que ustedes quieran. La pregunta puede ser relacionada con la clase. Puede ser una pregunta relacionada con la plataforma, las tareas. Pero usted quizá dice, mire, Miss, fíjese que yo intenté hacer ese ejercicio, pero no me salió, no lo entendí. Yo le ayudo. Y puede ser que todo esté completamente bien, usted en la clase entendió perfectamente, no tuvo ningún inconveniente, pero siempre hay preguntas. Cuando uno está aprendiendo un nuevo idioma, siempre, siempre, siempre hay preguntas. Siempre hay algo que uno puede aprender. Y no necesariamente de la clase, ¿verdad? Sino que en sí, puede ser que usted esté queriendo saber más en cuanto a la pronunciación de ciertas palabras. Puede ser que usted quiera saber el significado de ciertas palabras o de ciertas frases, idiomatic expressions, cosas así. Puede ser que sea de un tema básico, ¿verdad? Pero que usted en ese momento tenía pena preguntar y usted dice, pues tengo realmente eso no lo tengo muy claro. Yo sé que quizá lo debería saber, pero el debería no importa en este momento. Lo importante es que usted realmente zanje esa duda, ¿verdad? Así de que por eso le digo que realmente todos deberían de poder aprovechar esos 10 minutitos, porque siempre va a haber alguna que otra pregunta, ¿verdad? O una inquietud. Ok, y por último, no hay permisos disponibles. Esto lo que significa es de que ni yo, ni la administración en inglés corporativo tiene la autorización para decirle, sí, usted puede faltar a clase. Eso incluso incluye si, por ejemplo, no sé, qué sé yo, puede ser que, ¿qué le puedo decir? Tal vez en su casa se fue el internet, por ejemplo. Que suele suceder, pero ustedes saben muy bien que suele suceder. Pues lastimosamente, a pesar que yo lo entiendo perfectamente y a mí me ha sucedido también, pero no tenemos no tengo esa autorización de decir, sí, no se preocupe, tranquilo, usted toma suave y usted simplemente conéctese hasta mañana. No tengo esa autorización, entonces, por lo tanto, no les puedo dar ese permiso. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Si de repente se nos fue el Wi-Fi, se nos fue el internet en casita. ¿Qué podríamos hacer? ¿Alguna idea? Tal vez a alguno de ustedes se les ha pasado. Que me imagino que sí, ¿verdad? ¿Alguna idea? ¿Qué hacen ustedes cuando eso les pasa? ¿Qué sucede? Conectarse con el móvil. Con los datos. Correcto, si están en la laptop. Ajá. Viceversa, no sé. Ajá, correcto, correcto, exacto. Se pueden conectar con sus datos, ¿verdad? Pueden tal vez utilizar, si no tienen en su teléfono datos, tal vez alguien en su familia tenga también datos que le pueda regalar, ¿verdad? Para que pueda conectarse desde el celular de esa persona. Puede ser que a algún vecino, ¿verdad? O algún familiar que viva cerca, tal vez le haga el favor para que usted se pueda conectar. Y en un dado extremo, puede irse incluso a un lugar, por ejemplo, hay lugares donde hay Wi-Fi gratis, ¿verdad? No voy a mencionar ciertos nombres porque no es comercial, ¿verdad? La cosa, pero sí hay ciertos
restaurantes, por ejemplo, que donde hay Wi-Fi gratis, ¿verdad? Se puede conectar, etcétera, etcétera. O sea, ahí usted su creatividad, ¿verdad? Pero pues le agradecería bastante que me dijera, mire, teacher, fíjese que sí tengo problema con esto y yo pues voy a tomar nota de ello, pero no es el hecho que ustedes me hayan avisado, ¿verdad? Que están teniendo problemas, no significa de que es, y yo les diga, bueno, gracias por avisarme, no significa que les estoy dando el permiso, sino que simplemente que voy a tomar notas de eso, ¿verdad? Que usted tiene problemas técnicos por X motivo, ¿verdad? ¿Alguna preguntita sobre eso? Fine with me. No, ninguna. Ok. ¿Seguros? Yeah, teacher, I have a question. Okay, go ahead. How do you prefer your to be named, Jessica or Lisette? I don't know. Oh well, actually, people always call me Jessica, so I identify more with Jessica. I don't really identify with Lisette so much because nobody really calls me that. So you could call me that, but I probably won't answer. So Jessica is okay. Jessica is better. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. And thank you for asking. Okay. All right. ¿Alguna otra preguntita sobre esto de la asistencia? Okay. Muy bien. Sigamos. Okay, tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. O sea, mínimo es 80. Ustedes quieren alcanzar un 100, que la mayoría pues está a su alcance fácilmente alcanzar el 100. Pero si usted no puede, el 80 está bien. Pero sí tiene que terminar todo en la plataforma para poder continuar. Lo bueno para aquellas personas que no lo saben o que es primera vez que están con nosotros, lo bueno de la plataforma es que ustedes tienen la oportunidad de poder hacerla. Para empezar, pueden trabajar en la plataforma desde el día número 1. No sé si ustedes saben eso. Pero ustedes pueden, si ustedes quieren el primer día de la clase terminar todo el curso en la plataforma, perfecto, háganlo. Yo no tengo inconveniente al respecto. O sea, usted quiere hacer todo ejercicios, bienvenido. Ahora que tenemos un fin de semana, y si usted dice, ah, yo quiero aprovechar el fin de semana y se pone a estudiar, hágalo. Ahora, ahí van a haber temas de que no van a estar claros porque no lo hemos visto todavía. Lo bueno de la plataforma es la siguiente, que aunque usted se equivoque, no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque la plataforma no le va descontando puntos cada vez que usted se equivoca. La plataforma lo que hace es le va agregando puntos. O sea que la idea es de que entre más usted practica, mejor se le queda y más aprende. Entonces, usted puede ser que haga la unidad 3, por decirle algo. Y en la unidad 3 hay cosas que usted ni por cerca entendió y todo lo sacó mal. No se preocupe. Aunque usted tenga un 0, usted puede regresar a hacer ese ejercicio nuevamente, sacarlo perfectamente todo y tener un 100%, aunque en la primera vez le haya salido a 0. ¿Ok? Ahora, las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Entonces, para aquellas personas que no saben, nosotros, bueno, en el correo de enlace, el correo que se les mandó, no sé exactamente qué día se les mandó, pero creo que quizás ayer, ¿verdad? Ayer o ahora se les mandó el correo con todos los enlaces de conexión.
¿Es correcto? ¿Sí? Yes. Okay. Yes. Okay, muy bien. Entonces, en ese caso, en ese correo, van a encontrar, ¿cómo se llama? El enlace para voy a empezar nuevamente. Es el enlace de la lista de, el playlist, digamos, de reproducción de YouTube. Entonces, ese video que se sube al playlist, ese mismo video se sube a la plataforma. Entonces, primero va el video a la plataforma y luego, seguido de eso, va el ejercicio, ¿verdad? Para que usted pueda terminarlo. Ahora, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que ser completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAPOD semanalmente. Ahora, sí, aquí dice viernes, suponiendo que nosotros empecemos lunes. Pero, como en este caso, nosotros empezamos un jueves, entonces vamos a estarlo completando miércoles. Cada miércoles vamos a estar completando esas tareas. No sé si me explico. Una semana de clases son 5 días, ¿verdad? Entonces empezamos hoy, jueves, viernes, después lunes, martes, miércoles. Ahí acaban los 5 días. Entonces, después del miércoles, usted tendría hasta el miércoles para poder terminar todos los temas cubiertos. Y ya el jueves, por la mañanita, tempranito la mañanita, yo estoy pasando las notas para enviarlas a INSAPORT. Ahora, en cuanto a midterm, hay un midterm, o sea, un examen de evaluación en la mitad del curso. La fecha límite para terminar el examen medio o el midterm es el miércoles 20 de octubre. Pueden tomar nota. Claro, eso está sujeto a cambios si de repente hay alguna emergencia, ¿verdad? Puede ser que se cambie, ¿verdad? Pero por lo general no hay una emergencia y entonces en este caso está el miércoles 20 de octubre. La fecha límite para terminar el examen final o el final examen es el jueves 4 de noviembre antes de la medianoche. Este es el último día de clase. Noten nuevamente que nosotros terminamos un jueves, no un miércoles. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a terminar jueves? ¿Alguna idea? Because we start Thursday. Empezamos jueves, ajá, pero ¿por qué? Because we start Thursday, maybe. Yeah, empezamos jueves, pero de entonces tendríamos que terminar el miércoles, ¿verdad? Entonces, ¿por qué terminamos un jueves? Por el asueto. Por el asueto. Exacto. La última semana de clase va a haber un día de asueto, que es el 2 de noviembre, y por eso se corre, ¿verdad? Este día no se va a contar, pero se corre entonces para el jueves 4 de noviembre. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza materiales de tercero en ninguna sesión. Por favor, descarguen el manual. También en el grupo de WhatsApp ya se mandó el manual, así que lo pueden obtener de ahí también. ¿Okay? Y por último, la plataforma de Zoom trabaja de la siguiente forma. Botón de silencio, mute, ¿verdad? Ustedes, creo que la mayoría están con computador. Entonces van a ustedes ver que hay una barra de herramientas. Primero va un icono de micrófono. Ese icono de micrófono debe estar encendido y debería de verse como una lucecita verde si está abierto para que usted pueda hablar. Sin embargo, la mayor parte de la clase queremos que esté así, en botón silencio.
o mute. ¿Cómo va usted a saber si está en silencio o mute? Va a haber una línea roja que cruza el micrófono, ¿verdad? Enseñando que usted no tiene sonido, ¿verdad? Que nadie, ni si usted no se puede oír o si usted no puede ver que lo oyen, tampoco nosotros lo vamos a poder escuchar. ¿Okay? La cámara es el próximo icono que sigue. Nuevamente, esa sí debe de estar sin una línea, ¿verdad? Porque como les acabo de explicar, debe estar abierto su cámara. También vamos a trabajar a través del chat de Zoom. Vamos a trabajar con chat del WhatsApp y chat de Zoom. Las dos cosas. Y vamos a utilizar breakout rooms. Los breakout rooms lo hago yo. Para quienes no saben qué es un breakout room, les explico. Es como que ustedes y yo estuviéramos en una aula presencial. Y todos estamos en la misma aula y después yo quiero que trabajen en grupos. Pero en vez de mandarlos a diferentes esquinas del cuarto, yo le digo, ok, fulanito, menganito, sultanito, usted se va a ir a otra aula. La aula B2, por ejemplo. Entonces, ahí ustedes se van a la B2 y ahí ustedes solitos están hasta que ya sea tiempo de regresar a la sesión principal. Y, por supuesto, yo como profesora voy a estar yendo a cada grupo para asegurarme que todos entiendan, que no hayan preguntas, etcétera, etcétera. Y hablando de preguntas, hay un botón. Si ustedes tienen una pregunta y quiere que yo le ayude con ello, puede apretar el botón Ask for Help y a mí me aparece un mensajito que fulanito está pidiendo ayuda. Yo entonces me voy y me uno a ese grupo para poder ayudarles. ¿Ok? ¿Alguna preguntita sobre eso? Very good for me. Good for me. Okay, excellent. Estoy viendo de que alguien mandó nuevamente el manual. Excelente, muchas gracias. Eso es para por si acaso alguien se haya unido después, que se agregó eso, esa información. Ok, muy bien. Y por último, esta es la última slide que tenemos. Ok, ¿alguna preguntita hasta el momento? No. No. It's very clear. Clear? Yeah. Yes, everybody's clear about that? Yes, miss. Yes, very clear, miss. Okay. Good, good, good. Okay. If there are any questions at all, I am more than happy to help you. No tengan dudas en preguntar por ayuda, aclaraciones. No se sientan así como que, ay no, la teacher va a creer que, pues, a saber que va a creer que no preso clase, etcétera, etcétera. No. Por eso, lo más importante es que ustedes hagan la pregunta para que usted ya no tenga esa duda. Eso es lo más importante. ¿Ok? So, anything you want to add? Any comments? Ok. Muy bien. Very, very good. Ok. Entonces, en ese caso, we're going to be taking attendance. Because it is, after all, what we talked about, right? That around 9 o'clock, we were going to be taking attendance, okay? Nuevamente, les hago el llamado de encender su camarita porque así podemos nosotros tomar en cuenta su asistencia. Si no, simplemente vamos a poder tomarle en cuenta la asistencia porque, pues, no sabemos quién está ahí o si está usted ahí o no, ¿verdad? Entonces, yes. Por favor, camaritas encendidas. Okay, and we can start. Ana Delmi? Haciendo trabajo. Present teacher. Okay, thank you. Brian? Present. Carlos Alberto? I'm on my way to my class. Carlos Alberto? No. Okay, Dani and Anthony? And,
Danis Adalberto. Present. Okay, wonderful. Do you prefer Danis or Adalberto? Danis. Okay. Yeah. Thank you very much. Thank you. Okay. Quiero ver a Dolores, ¿estará ahí? Present, teacher. Okay, Eduardo. Eduardo. Eduardo no está. Not here. No. Okay. Va. Eunice. Present. Okay, very good. Guadalupe. Present, teacher. Great. Jacqueline. Jacqueline. Okay. Jose Ignacio. Ignacio. Present, teacher. Okay, very good. Karina. Present, teacher. Great. Marvin. Present. Great. Perdón. Ya me acordé. Marvin Alexander Bonilla. Marvin Alexander Bonilla. No. Okay. Sí, tengo que acordar de ese detallito. Miriam Claribel. Hello, Miss. I am present. Wonderful. Thank you very much. Eduardo. Moisés Eduardo. Moisés Eduardo. Okay. Nelson Iván. Present, teacher. Okay, very good. Ileana. Teacher, present. Okay, very good. René. Yes, I'm present. Okay, very good. Ricardo. Present, teacher, present. Okay, very good. Claudia. Claudia? No. Claudia, ¿cuándo? Claudia. Ajá. Present. Okay, muy bien. Eso es lo que iba a precisamente decir. A veces puedo hacer que le diga por el nombre en inglés. En inglés es Claudia, ¿verdad? Entonces, sí, puede ser que sea así, tal vez no lo reconozca, pero en este caso sería Claudia. Uh-huh. También, por ejemplo, ¿cómo se dice Laura en inglés? ¿Alguien sabe? ¿Laura? Laura. Laura. Muy bien. Entonces puede ser que de repente, si se escuchan Laura, es el nombre de Laura en inglés. Uh-huh. Ok. Marvin Alexander, hoy sí. Present, teacher. Okay, very good. Rudy. Present. Okay, very good. Thank you. And Victor. Present. All right. Perfect. Okay, muy bien. Ya entonces hicimos eso. Okay, very good. Vamos a continuar. What I'm going to ask you to do is the following. I am here, teacher. Excuse me. Yes. Perdón, no escuché muy bien. ¿Qué iba a decir algo? No, I am here, le digo, no escuché mi nombre.
Ah, perdón, no, no le dije su nombre. No. Vale, perdón. I'm so, so sorry. Ok. ¿Por qué no dije su nombre? Déjeme ver qué es lo que pasó. Ok. Ok, Norberto, ¿verdad? Yes. Okay. What we're going to do is the following. Do an activity where we're going to do the following. I want you to write three sentences. Three. One, two, three. Three sentences where you have two sentences that are true. Okay. It's true about you or anything. And then one sentence that is false about you. Okay, so two sentences true about you. One sentence that is false. Okay, and you are going to then get into groups and you're going to share your sentence. The sentences, your partner is going to guess which sentence is the false sentence. Okay, to give you an example, I'm going to give you an example. Okay. I'm going to say some sentences. First sentence. My favorite drink is Coca-Cola. It's false. No, wait. It's false. Wait. I'm gonna give you. I think it's true. We have three sentences. Okay. My favorite drink is Coca-Cola. Second sentence. I am originally from Canada. Third sentence. I have two daughters. Which sentence is the false sentence? First. Second one. Number one. number one. Number one? Number one? Yes, yes, maybe. Yes, it's possible. It's false. It's possible. Okay. That, how many people say number one? Put up your virtual hand if you think it's number one. Levanten la manita virtual. Okay, so quiero ver cómo five people think six number one. Okay, who says number two is the false one? Number two, bajen las manitas. Bajen las manitas, los que votaron para el primero. Okay, number two, who says number two is the incorrect answer? It's false. The number two. Okay, three, four, cuatro manitas. Five, six. Six. Okay, put your hands down. Who says it's number three? Bajen la manita los que votaron para el dos. Who says number three? Number three. You have two daughters. I have two daughters. So that's number three. It's false. Zero.
Zero for number three. One. One for number three. Hmm. Okay. All right. The answer, the correct answer. Solo Latino Claudia. Yes. Okay. So the false one is number three. Okay. I do not have two daughters. I have one son, actually. Okay. So that's actually the right answer. I have one son. And I do love Coca-Cola. I admit it. I love it. Love it. Before I used to be addicted to Coca-Cola. Now I'm not addicted, but I still love it. I still love it. And yes, I am originally from Canada. So that's the answers. Okay. All right. So that's what you're going to be doing right now. I'm going to give you 5 minutes to think of three sentences to make. Two correct sentences, one false. It doesn't have to be the last one, the false one. It could be number one or number two or number three, the false sentence, okay? So five minutes right now to write the sentence. Try to make the sentences difficult to guess. Don't make it so obvious, okay? Quizás hay algunos de ustedes que ya se conozcan bien y so don't make the sentences easy. Make them difficult so that you're like your classmates will have a difficulty guessing.
Okay, are you ready? Who needs more time? I'm ready. You're ready? Yes. Anybody need more time? I'm ready. Okay, perfect. All right, so what we're gonna do, I'm going to put you into breakout rooms, okay? I'll have approximately 4 people in each breakout room. You are going to share with your classmates your sentences, and your classmates are going to guess which is the wrong sentence, okay? All right? Okay, all right. Okay, perfect. So, okay, quiero ver. We have 22 participants, so actually 21 in theory. Okay, just give me 1 second. Norberto, ¿usted todavía sigue en 2 dispositivos? No, teacher. Este, no, tengo problemas con el, con las 2 cosas. Fíjese que se me descarga el teléfono y me quedo sin la cámara. Solamente con la computadora, pero la cámara y la computadora, este, igual creo que se me ha dañado. Voy a tener que comprar otra nueva. Ok. Bueno, solo le preguntaba para ponerlo así, como le decía, en el mismo grupo, ¿verdad? Para que no quedara así en diferentes grupos. Okay. Sure. Excuse me. Entonces, we're going to open up the rooms. I'm not going to give you too long. Let's give you, quiero ver, about 8 minutes. Okay, I'll give you about 8 minutes per person, approximately. Okay, bye. All right, let's open up the rooms. Marvin, Eunice, ¿alguna preguntita? ¿Tienen problemas? ¿Eunice tiene algún problema? ¿Eunice? Eunice? ¿Un problemita? One sentence. Okay. Classes will be from 5 to 7 p.m. The second sentence. Paradise is the same as hell. And the 3 sentence. Homework will be delivered on Wednesday. What is the correct? Okay, I repeat for you. Repeat, Ignacio, repeat. Yeah. Please. Slow, and I speak slow. The first. The paradise is same as hell.
at the second. Homework will be delivered on Wednesday. And the three sentence. Classes will be from 5 to 7 p.m. right now. What is incorrect? No, what is correct? Sorry. Karina, your microphone is off. it's muted, sorry. Oh my God. I think the first is true. And the others two are false, I think. <The cabin. Yeah. laughs> No, make it okay. Tell me, what do you think? I think, es que no entendí la del oral. Okay. I speak about three sentences, but only one is correct. And I understand the difficult for I to choose a two incorrect sentence. But yeah, but the last one is incorrect. Let me to explain. Yeah, sorry. But my correct sentences, my correct sentences is homework will be delivered on Wednesday. Las tareas debemos de entregarlas los miércoles. Oh, okay. Right. So homework should be delivered. Should be delivered. Should be, okay. And the two sentences incorrect is the comparison for paradise is the same as here. It's incorrect. El paraíso no es igual que el infierno. Paradise. Me confundí. Okay. I don't understand hill. Yes, I don't. The last meaning for hill. In my last second sentence is incorrect. Is the class stop will be from 5 to 7 is incorrect because our class is 8 to 10 p.m. You know. Mm-hmm. Yes. Yeah. Yes. Okay. And your sentence, Anadelmi. Anadelmi said before. Ya, yo ya la dije. I am living in Miami. I am playing football, soccer. Okay. Number three. Yes. It's true. Number three is true. Yes. Number two is false. True, false. Number one. True. Four. It's true. True. Yeah. Yes. Yes. Okay. True, false, true. True. Yes. Two. One, two. Yes. Okay. And Nelson? Go ahead, yes. Nelson. True, false, true. Okay, excellent. Hoy the midnight mass. Es Via Crucis. No. Novenario. 9 days. Ah, okay. The religious. Danis. Yeah.
sería no sería cuánto tiempo sería home. How much time, Nova? What time? Ay, María, se me olvidó ya. Okay, ya te digo. Okay, my question. Dale. In my sky, I drink natural juice. I don't like play football. I am have a motorcycle. Okay, the number one is false. Number two is true, and number three is true. Number one is negativo. Number one yes, is yes, true. Yes, yes. Number okay. two is false. Yes. Y number three is true. False. No. True. 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 Okay. Yes. Entonces, true, false, true. You Norbert, you play a soccer? Dijo que él no juega y él sí juega. Ah. I am like basketball. Really? Danny, the one beast you are learning, you are going to the play soccer, the football, the soccer in. ¿Hasta dónde me te quedas? Hasta San Miguel, from San Miguel. Or no play soccer. No. No. Okay. No, only the. Good because I have a very long crew of people below me. Okay. Hello, miss. Hello. How are you? Fine, thank you. Good. Okay. How are we doing with the activity? Are we almost finished? Yes, we finished. Okay, good. Good, excellent. Everybody has passed? Everybody? Yes, I think Eduardo and Jackie have a problem with the microphone like Pedrina too, but with Guadalupe and me have a practice. Oh, only you and Guadalupe? And Guadalupe, because Pedrina have a problem with your microphone, with her microphones, and Eduardo and Jackie I think it's maybe two. Oh, okay, no problem. Okay. Right. Okay, sounds good. Okay. All right, go ahead, continue. I'm going to go into the other groups, okay? Okay, nice to see you. Nice to see you. Hello. Hi. Hi, what happened? Daniel Moises, they are not here. They're not. I don't know why. ¿Qué les pasó? What happened to them? I don't know. Oh, Dani, Moises. O sea que usted está solito. No. Yo aquí voy, teacher, usando el problema es que aún voy manejando la regreso al trabajo, lo siento, por eso no puedo hablar. Ah, ok. Pero usted, o sea, puede conectarse y puede participar ahí con los compañeros, ¿o no es posible? Ahorita no, pero en un ratito sí. Ok. Ok, that's fine then. Está bien, entonces, esperemos que todo. Todo pase, ok. Muy bien. ¿Y Dani? Dani, are you there? No. ¿Y solamente eran tres? No, éramos cuatro, pero con el otro compañero estoy hablando un rato, pero seguro el internet se le fue.
Eso fue lo que pasó entonces. Pero sí estuvimos hablando un rato, pero seguro el internet fue. Ajá. Ok. Bueno, está bien, entonces es bueno saberlo. Ok, just give me a second. Bye, entonces. Okay. All right, I'm going to bring you back in a moment then, okay? Okay. Uy, y el grupo número 5 desapareció. Nadie está conectado. A ver qué habrá pasado. Okay, ¿qué pasa acá? Okay. Hi, teacher. Hello, teacher. Hola, ¿qué pasó? Nos confundimos, teacher. Es que como ahí decía el tiempo que se había terminado, regresamos a la sala principal. Qué raro que el grupo 5 desapareció. Entonces regresamos a la sala, teacher. Ahí están los rebeldes, dijo. O bien es cabal, yo dije, o bien se desconectaron todos o tuvieron problemas para conectarse. No, regresamos porque se acabó el tiempo y de ahí nos dimos cuenta que solo nosotros habíamos regresado. Lo que pasa es que no cerré los grupos porque vi que todavía algunos estaban ahí para hablar, entonces. Bueno, por lo menos me gusta que con ustedes. Aquí seguíamos. Aquí seguíamos practicando. Qué cosa, sí, yo de verdad dije, ¿sabe qué? Que habrán hecho todos, se desaparecieron. Se pusieron de acuerdo. Okay. Okay, all right, guys. So I hope you guys had a good time being able to talk to your classmates and everything, get to know your a little bit better. Okay, what we're gonna do right now? I hope everybody has the manual. Todos tienen el manual. ¿Todos pueden abrir el manual? Yes. Yes. Yes, Miss. Okay, very good. Very, very good. Okay, so what we're going to do is we're going to start working on the manual. For this, I'm going to be showing you right now. Give me a moment. Okay, all right, I'm going to share my screen. Please tell me if you can see it. Yes, the rest of it. Yes? Yes, very clear. Good, excellent. All right, so we all go to restaurants, right? Everybody goes to restaurants? Yeah, it's a moment, right? You go to restaurants. So, yes. Have a favorite restaurant, right? So what is your favorite restaurant? Don't tell me right now. I'm just reading the questions. What is your favorite restaurant? What makes this restaurant a special place? What do you like about it? What is different about that restaurant compared to all the other restaurants? And what is more popular in your city? Takeout or delivery service? We understand what is takeout? Takeout? Teacher. Yes. Yes. Teacher. Yes. My family is in restaurant. Effort to bring to home. Right, okay. Ignacio, you had something you were gonna say? Yeah, my favorite restaurant is the Diamond
Diamond Chinas. Oh, okay. Diamond. Okay. Yeah. Good, good. Okay. Very good choice. To be honest, I have never eaten there, but I've heard very good things about it. Yeah, I've heard good things. Okay. All right. So takeout, yes, it's when you want to go to a restaurant. You want to eat restaurant food. So you go to the restaurant, you order the food, but you don't eat in the restaurant. You take it home. Okay, that's takeout. And delivery service is when you call or online, you place an order and they bring the food to your house, okay? So what is more common, takeout or delivery service? I'm going to return you to your groups again to discuss these questions, okay? So the same groups that you had before, we're going to return and we're going to be discussing these questions. Solo creo que vamos a hacer unos cuantos ajustes acá porque estoy viendo que hay algunos grupos que no están bien distribuidos. Entonces, but everybody else, we're going to keep the same. Okay. One moment. Okay. Perfect. Let's open up the rooms again. Remember, only those three questions you're going to be discussing. Here we go. What your favorite restaurant? Restaurant. Yes. And you, Roberto? My face. I don't know. But the native restaurant. No, it's preferred. No. No. Only. Very in ocasiones. I don't. Only for issues the my company. Ah, okay, okay. And you, Claudia? My favorite restaurant is Pizzeria Rosal. Oh, I know. Rosal. Pizzeria Rosal. Yes. Artisanal? No sé cómo decirles que es un ambiente familiar. There's a family atmosphere. Repeat, please. Mm. There is a family atmosphere. Family. Atmosphere. Okay. Atmosphere. No more. You Nelson? I do not have a favorite restaurant, but like by the way, well, yeah. Guys, well, my favorite restaurant is all restaurant. It have a seafood. With simple plate. Okay. By the way, it's the pronunciation is favorite. 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 Not favorite. It's okay. Favorite. Okay. Favorite. Mm-hmm. Excellent. Favorite. In my case, my. Yeah. The salad. Mm-hmm. I like the salad.
Santa Fe. And the popular in my city maybe is the delivery. My favorite restaurant is a La Pampa, a taco. Okay. Make the restaurant a special place is a parrillada. No sé cómo se dice parrillada. Grill. I think grill. I think green. Green. Grill. What is grill? Parrillada. Grill. Grill. Yes. Already in the chat. Thank you, Miss. Yeah, no problem. Grill. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. What is more popular in your city? In delivery. Delivery too. Mm-hmm. Yes. Okay. For pandemia is most popular delivery. Yes. Yes. Pedrina has problem with the microphone. She has problems with what? Microphone. Right, with Pedrina. Oh, okay. No problem. Yes. I see. Okay. Okay, you're finished? Yes. Finished. Perfect. Okay, good. Okay, I will see you in the main room in a moment. Okay? Okay. Okay, teach. In my family, prefer the Doña Virginia. That restaurant is located in Mexicanos, near to La Luz del Mundo Church. And because that place, the food are Mexican food. And this very cheap. It's not expensive. You can eat good food for example then $6 or $7. It's very good too. Yes, I really like it. The only trouble is I don't drink a lot of beer because it's very far. Yeah, I'm very fan of beers, man. Yes, I have a lot of artisanal beers. It's very interesting for me. Okay. I can tell this is an all guys group. This is an all guys group. It's the Rat Pack. I'm just listening, but it's not my peer for them. No, maybe Rudy is the youngest one. Rudy's like, I don't hear anything. Oh my god! All the old guys took the beers and food, and Rudy have a lot of only food rights. I'm talking about products and meat and not. But we have a very good choices of restaurant. Rudy goes to the Pemas. The Pema restaurant is very good. Ricardo, all the food in front of the beach, in front of the shore,
is for you is very good, right, Ricardo? Yes. Yes, and Chapultepec Brewery yes, too. Like it. Yes, and René have a good choice. René, you have a what is your favorite restaurant? You said it. Okay, we lost René. And I have a very special mood with all the artisanal breweries in El Salvador. It's for me is very good because the appetizer or sampler of chicken wings are very a lot of fan of chicken wings. Oh, yes, Victor, food eats Italian food. Italian food. Pasta I recommend to you the trattoria. The trattoria is in the Plaza Volcan. Okay. In the road. Okay, so everybody is back. All right, great. So everybody had a chance to talk about their favorite restaurant. So tell me, anybody want to share what is your favorite restaurant? You're first. Brian. No, you're first. Dale, you can. You can do it, Danny. Yeah. And my case is the favorite restaurant is a blessing in good and sell the seafood, the cocktail, the soap. Soap or soup? Soup. Oh, okay, good. Soup. All right, soup. Good. Jabón o sopas. The octopus. Yeah. Okay. Good. Excellent. In my case. Just a moment. So that is, where is it located? What? Where is the location? The market is the new market in the La Libertad City. The market of seafood. The seafood market. Yeah. Okay. Okay, excellent. All right. Who was going to share? Brian, right? Yes. Uh-huh. Tell me about it, Brian. In my case, my favorite restaurant is Benihana. Mm-hmm. Okay. The food is delicious. I like the Chinese food. Yeah. Benihana's? Yes. Your Chinese food at Benihana's? I didn't know that. Yes, drink a beer. Drink a beer. Always. Yeah. Okay. The location is Paseo General Escalón. Uh-huh. Benihana, I think, is Japanese. Japanese, is yes. It? Yeah. Oh, that makes sense. The rice, they cook in front of you in your table. They cook a delicious rice. Mm, nice. Okay. Mm. Okay. All right. Good to know. It's very good to know. Okay. What about the others? What's your favorite restaurant? Uh huh. Okay. My favorite is Cadejo Brewery, cause the artisanal beers and all the sample of chicken wings. Whoa. Nice. Very good. You like the artisanal beer?
Yes, yes. I'm very fond of artisanal beer from El Salvador. Yeah. It's very good. Who is your favorite? Yeah. Who is your favorite beer? What is my favorite beer? My favorite beer is the Hija de Pú. Hija de Pú. Yeah. Yes. It's delicious. But it's delicious. Yeah, I like sweetness. Okay, it's not the weekend yet though. Coca-Cola. Yes, maybe in Australia is the weekend right now. Oh well, yeah, you're right about that. You're absolutely right about that. Yeah, you got a point there. Yes. Okay, all right, guys. Well, we're gonna continue talking about restaurants. And tomorrow, okay, tomorrow that is Friday. And we're gonna be we're gonna be talking a little bit more about restaurants. In the meantime, we're gonna be taking again our attendance, making sure everybody is still here. So we're gonna start with Ana Delmi. Translip. Yes, teacher. Okay. All right, great. It's no mugging in them. Okay. Brian? Preston. Great. Carlos Alberto? Okay. Danny Anthony? Adalberto? Present. Good. Sarai? Present, teacher. Good. Eduardo? Eduardo Ernesto? No, okay. Eunice? Abigail? Present. Great. Guadalupe? Present, teacher. Great. Jacqueline? Present, teacher. All right. Ignacio? Present, me, Jessica. All right, Norberto. Present, teacher. All right, Karina. Present, teacher. Excellent, Marvin Alexander. Present, teacher. All right, excellent. Miriam Claribel. Hello, Miss, I am present. All right, excellent. And Moises Eduardo. Moises Eduardo? No. Okay. Nelson, Ivan. Hi, teacher. All right. Pedrina, Ileana? Ileana? Ah, okay. Perfect. Great. René? Present. Okay. Ricardo? Present, teacher. All right, Claudia. Present, teacher. Excellent. Marvin Alexander Lopez. Present, teacher. All right. Rudy. Present. All right. Victor. I'm still here. Okay, excellent. All right. Okay, in that case, everybody, that's going to be all for today. Solo, the only person I'm going to be staying with is Ana Delmi because she has the one-on-one class session. And that's it. I will see you tomorrow, okay? Tomorrow. All right. See you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Have a good night, teacher. Have a good night, Miss Jessie. Thanks. See you too. See you tomorrow. Hopefully, yes, we'll be here tomorrow. All right. Se me desconectó. No, teacher. Ah, no, ahí está. Perdón. No le miraba de repente. No, teacher, no. Okay. I am here. I am here. You're a good student. Okay, good. Okay. Yes, a good student. Excellent. Okay, we're just gonna wait. Eduardo y Dani, ¿están ustedes por ahí? Eduardo, Dani. Okay, bueno, vamos. Okay, muy bien. So, Ana Delmi,
Welcome. Qué gusto conocerla. Thank you. Nice to meet you too. Yeah. So tell me, what can I help you with? Tell me what is something that that you think that I can help you with? For example, difficult for me, como entrelazar las oraciones. Mm-hmm. Okay. Can you elaborate? O sea, puede hablar, o sea, puede elaborar un poquito a lo que se refiere. Little. Mm-hmm. Okay. O sea, diga, si quiere, dígame en español, ¿qué en sí es lo que le cuesta? Ah, por ejemplo, digamos, si yo voy a decir algo largo, una oración larga, ya solo tal vez digo unas cuantas palabras en inglés y de ahí ya me quedo corta. Ya no hay cómo amarrarlo con otro que con otra parte que quiera decir. Ok, el problema en sí son hallar las palabras correctas para usarlo. ¿O en sí la estructura que hay que usar? Yo creo que también me falta un poco de vocabulario y quizás las oraciones. Porque como ahí se ponen al revés algunas. O sea, se dice primero una cosa y después la otra. Y en español es al revés. Ok. Ok. Uh-huh. Bueno, algo que le va a ayudar mucho es el aprenderse la estructura en inglés. Uh-huh. En vez de estar pensando, esto así se dice en español, aprenda cómo se dice en inglés. Para uh-huh. que de esa forma usted empiece a pensar en inglés y no en español. Okay. Entonces, la estructura del idioma en inglés es la siguiente. Se lo voy a escribir aquí en el chat. So, primero va subject, plus auxiliary if it's necessary. Only if it's necessary. Plus verb, plus object, and if we need it, we can have a complement. Okay, ahí está. Okay, subject, más auxiliary. Mm-hmm. As a verb, an object, a complement. Más verb, más object, más complement. Correcto. O sea que la clave es esto, ¿verdad? Tenerlo bien en cuenta. O sea, esa es la estructura del idioma, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si usted se acuerda de eso, o sea, tiene que seguir esa estructura, ¿verdad? Eso es lo. Ahora, claro, hay excepciones a la regla, dependiendo de lo que va a decir. Por ejemplo, si usted va a dar una orden o una dirección, o sea, si usted va a dar una indicación de hacer algo, la estructura va a cambiar un tantito. Por ejemplo, ya no vamos a usar el subject, ¿verdad? Y pues, en el caso de el verbo en el afirmativo, no existen auxiliares, pero solo en el negativo que decimos don't. Pero esos son como excepciones, ¿verdad? No es normalmente la estructura siempre va subject, auxiliary verb, object, complement. Eso es lo más común, ya voy a encontrar. Y son raras las que son diferentes. Como son las excepciones. Ajá, son, digamos, raros las excepciones, es correcto. Entonces, por eso es de que es importante que usted se vaya mentalizando eso, la estructura. Ahora, ¿qué le va a ayudar con el vocabulario?
Bueno, déjeme preguntarle, ¿qué hace usted para practicar inglés? Últimamente me he estado descuidando un poco y sí siento que me ha bajado el aprendizaje. Uh-huh. Ajá, porque empecé aprendiéndome verbos, escuchando música en inglés y he bajado de hacerlo, pues entonces siento que también eso me está afectando porque vamos avanzando. Claro. Inglés. Ajá, entonces claro. Tiene que ser más fluido cuando uno habla, cuando uno uh-huh. le preguntan algo y quiere decir expresarse. Uh-huh. Y ahí es donde me voy quedando. Ok, entonces ya que usted reconoció ese, digamos, esa debilidad que tengo. Esa debilidad, digamos, ajá, correcto. Entonces trabajemos en fortalecerla. Ahora, ¿qué hacía usted antes? Estaba, ¿cómo se llama? Repasando verbos. Okay. En pasado, presente y futuro. Ok, muy bien, muy bien. ¿Y solamente estudiaba nuevo vocabulario de verbos o había otro vocabulario que estudiaba? También palabras, también. Ajá, palabras, sí, normal. ¿Y cómo obtenía esas palabras? ¿De dónde? En YouTube me metía a buscar palabras. Ajá. O sea, saliera el significado y que, cómo se decían. ¿Y palabras al azar o...? Un cierto tipo de palabra. No, al azar. Uh-huh. Solo ponía ahí el buscador palabras en inglés y ya me empezaban a salir cómo se pronunciaban para que yo las fuera ya repitiendo también. Ok, muy bien, excelente. ¿Podemos volver entonces a hacer eso? Voy a empezar porque siento que me estoy quedando. Ya vamos a nivel intermedio. Uh-huh. Correcto. Ya tenemos que ir subiendo el nivel, ¿verdad? Sí, yes. Uh-huh. Uh-huh. Correcto, entonces vamos para un nivel más alto, pues tenemos que subir el nivel de nuestro inglés también, ¿verdad? Yes, teacher. Y de nuestro tiempo de aprendizaje, ¿verdad? De dedicación. Correcto. Entonces, a veces fíjese que no es necesario que tengamos que dedicar un gran montón de tiempo. A veces... simplemente tenemos que utilizar el tiempo que sí tenemos, utilicémoslo mejor. ¿Cómo podemos hacer esto? Algo sencillo. ¿Ha intentado, por ejemplo, etiquetar cosas en su casa? No. Es una idea. Ponga, o sea, digamos, corte pedacitos de papel. Post-it. En vez, aunque yo mi sugerencia es que sea algo un poco más pequeño, ¿verdad? Que, uh-huh. que un póster, porque un póster es bastante grandecito, ¿verdad? Entonces no quiere algo que sea demasiado grande, porque si no, por toda la clase, la clase va a haber un montón de pósters, ¿verdad? Pero sí puede, lo que sí podría hacer es, por ejemplo, hacer pequeños, de los pósters, hacer pequeños. Tiras, ¿verdad? Y ir pegando en cada una de las de diferentes objetos en la casa, no solamente en un cuarto, sino que por toda la casa. O puede empezar con un solo cuarto, ¿verdad? Digamos, si usted siente que, o sea, para irse acordando mejor, puede empezar con un cuarto. Por ejemplo, no sé, si pasa el cuarto donde pasa más tiempo usted, ya sea su cuarto, su dormitorio, o la cocina, o la sala, y entonces ir con palabras aquí y allá, ¿verdad? Y eso okay. Es eso podría ayudarle para ir incrementando el vocabulario, ¿verdad? Ah, okay, teacher. Okay. Y con la estructura que le acabo de dar, pues acuérdese, tiene que siempre seguir estructuras en inglés, porque no podemos simplemente ir a inventar, por así decirlo. ¿Ok? Ajá. Bueno, no estamos diciendo nada. Ajá, si vamos a inventar, entonces... no nos van a entender. Se nos va a hacer muy, muy difícil poder entender la estructura de algo. O sea, eso no es no de inventar, sino que de ir aprendiendo cómo se hace. Yes. ¿Ok? Ok. ¿Alguna otra pregunta que tenga? No, teacher. Voy a empezar a estudiar un poco más. Eso. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, eso sería todo. Si necesita alguna cosita
durante la clase. Bueno, ya yo estoy ahí en el grupo con usted, ¿verdad? En WhatsApp. Así que solamente escríbame, puede escribirme ya sea en el grupo de WhatsApp o a mi, ¿cómo se llama? El WhatsApp personal, ¿verdad? Ah, ok. Usted, thank you. En el momento usted se le viene algo a la mente y dice, se me va a olvidar, escríbalo, escríbame en ese momento, aunque puede ser que yo en ese momentito no le conteste porque estoy muy ocupada, pero más a veces tú le puedo contestar. Ah, ok, teacher, thank you. Ok, bye. All right, you're welcome. Take care, entonces, Ana, de mí. Thank you, teacher. You're have welcome. A nice, have a night. A good night, yes. You too. Have a good night. Have a good night. That's what you said. Okay. All right. Bye-bye, teacher.